7:14, el presidente Petro, Héctor, anoche en una locución que duró cerca de 15 minutos entregó el balance del primer tiempo de su gobierno. Si el gobierno del presidente Petro, Héctor, fuera un partido de fútbol, ya estaríamos empezando el segundo tiempo. Ya se fueron 2 años. Y me llamó la atención que el presidente pregrabó la locución en un escenario poco habitual. No fue en la Casa de Nariño, lo hizo en un negocio de venta de arepas en Venta Quemada. Samuelito se llama el negocio, dijo que iba siempre en campaña a ese sitio. Sí, sí. Los asesores de imagen, ¿no? Que se inventan cosas ahí. Gente con ideas. Y creen que el presidente aparece ahí más cercano a la gente y tal. Pero bien, digamos, a mí la locución me pareció, pues, dentro de lo que uno podría esperar que fuera la locución, digamos, no me parece que hubiese habido especialmente exageraciones, aunque claro que varias de las cosas que dijo, pues, son cuestionables y seguramente le da más importancia a los logros de lo que ha tenido y minimiza los problemas, pero reconoció ambos, dijo, hemos tenido logros, pero hemos tenido también dificultades y sobre todo la frase de a este gobierno también lo carcomió la corrupción, que me pareció un reconocimiento fuerte. Frase poderosa, dura, fuerte. 7:15, lo más importante de los 15 logros que dice el presidente Petro ha logrado su gobierno en este primer tiempo, en esta primera parte. Javier Segura. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenos días. El presidente Gustavo Petro celebró este miércoles los avances logrados en la primera mitad de su mandato y afirmó que esos 2 años en el poder no han sido fáciles, pero que hará todo para conseguir las metas que se propuso. Lo dijo desde la cafetería Los Hijos de Samuelito, propiedad de doña Blanca Lucy Junco, en el municipio de Venta Quemada, en el departamento de Boyacá. Con ella inició la locución. En estos 2 años, sobre todo ahora, ¿entran más clientes o menos a comprar arepas? Más. ¿Están entrando más clientes a comprar arepas? La economía, pues, ha mejorado. Pero estuvo difícil. Difícil. El presidente, muy a su estilo, enumeró los principales logros de su gobierno, repasó algunos de los indicadores más importantes de su gestión en materia de pobreza, empleo, inflación, seguridad, bono pensional, corredores férreos, transición energética y lucha contra el narcotráfico. También habló de corrupción, que es, de momento, el mayor lunar de su gobierno. Este gobierno lo permeó también la corrupción, pero este presidente saca a cualquiera que por sospecha más o menos creíble sepamos que se ha robado un peso del pueblo. Aquí los corruptos no gobiernan, porque este es el gobierno del cambio. El presidente abordó con cifras puntuales los 15 principales logros de su gestión en 728 días de gobierno. Entre los datos, el presidente destacó el número de colombianos que ya no están en el nivel de pobreza. Hemos logrado sacar de la pobreza más de 1.600.000 colombianos, 1.120.000 de la pobreza extrema. En la pandemia, Colombia lamentablemente alcanzó una pobreza monetaria del 40% de su población por una mala política del entonces y hoy estamos en 33%. El presidente decidió destacar con datos el balance de las finanzas del país en 2 años de gobierno porque ha sido ampliamente criticado por el manejo de la economía colombiana. El jefe de Estado le pidió nuevamente al Banco de la República reducir las tasas de referencia para la reactivación de la economía teniendo en cuenta los indicadores de la inflación. Y si el Banco de la República pone la tasa de interés en una cifra cercana a ese tipo de inflación del 5, entonces mucha gente podrá meterse a comprar una vivienda, un carro, una moto, a ir al comercio, a comprar sus electrodomésticos, la agricultura podrá progresar y el turismo nacional podrá crecer. Con el retrovisor puesto en el gobierno del expresidente Iván Duque, al que señaló de endeudar al país en pandemia, el mandatario destacó que Colombia sigue conservando su grado de inversión internacional y pagando deudas. Los dineros recaudados con la reforma tributaria que se aprobó en el primer año de mi gobierno, se destinaron esos recursos para el pago de una deuda pública que adquirió el expresidente Iván Duque. Un crédito por 5.600 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, pagadero en 2 años que estoy comenzando a pagar, porque también Iván Duque, al no subir la gasolina, pero comprarla cara y venderla barata, nos dejó una deuda con Ecopetrol, del cual ya hemos pagado cerca de 40 billones de pesos. Este semestre el gobierno radicará la ponencia para el segundo debate de la reforma laboral en la Cámara de Representantes y por eso el presidente presentó en su balance la generación de empleo como uno de sus mayores logros. En términos de empleo, hemos creado, desde que me posesioné, más de 1.032.000 empleos. Ustedes me dieron uno de ellos. Además,
Desde que incrementamos por primera vez el salario mínimo en 2023, descontado el costo de la vida, hemos aumentado el salario real en un 12% para todos los trabajadores y trabajadoras de Colombia. Finalmente, el presidente Gustavo Petro le propuso a los partidos políticos, a los empresarios, a las organizaciones sociales, un gran acuerdo nacional en torno a la reforma a la salud, pero también alrededor de la paz y del resto de las reformas que siguen en trámite o que serán presentadas de nuevo ante el Congreso de la República en la presente legislatura. Javier Segura, Blue Radio. Javier, gracias. 7 de...